Creo que está claro, ¿no? Primero que la Fiscalía Supranacional ha sido declarada incompetente para el caso. El caso ha sido derivado aquí a la que quien es la que de aquí para adelante asume íntegramente el caso. Y aún en el caso de que se ha fijado la nueva audiencia para el día 6, obviamente hay una serie de cuestiones preliminares que tienen que dilucidarse previamente, ¿no? Sí, por supuesto. En mi caso, pero de lo que se ha publicado, de lo que se ha presentado, ¿qué elemento de juicio objetivo hay en mi contra? No sé, yo considero que hay elementos de carácter más bien político, mediático, porque yo quisiera saber, yo quisiera tener elementos como para indagarlo, pero creo que hay que ser muy objetivos en esto. Yo les pido a los medios que seamos muy objetivos todos. Del análisis de lo que se ha presentado hasta la fecha, los correos incluso que se han presentado, no hay uno solo en el que se diga que están consultando conmigo, que yo estoy dando opinión favorable, desfavorable, pero que estoy de acuerdo, desacuerdo, absolutamente. Los empresarios donde dicen de que se van a reunir con usted. Después que se otorgó la buena pro, no antes. En el día de que se entregó la después buena pro. Después que se otorgó la buena pro, no antes. ¿Usted es responsable de lo que se le acusa? No, yo soy responsable de los errores que he cometido, por supuesto, y doy la cara por ellos. En este caso específico no tengo nada que ver. No, en este caso no. Eso está ya en proceso, está ya en proceso de investigación. ¿Pero las manos al juego por ellos, doctor? Porque, o sea, en ellos sí se ve que ellos habían conversado con los españoles y luego estos se consorcian y ganan la buena pro. Ahí es donde surge todo. Yo en lo que tengo confianza es en que no se haya producido dolo en el sentido de que haya habido utilización en beneficio personal y obtención de algún tipo de pago, algún tipo de soborno. En eso confío, yo creo que no se ha producido de ninguna manera eso. Pero ¿se cometió un error de comisionar a estos funcionarios, doctor? ¿Mm? ¿Posiblemente sea responsable de lo que se les acusa? ¿Se cometió error ahí? Bueno, esperaremos el resultado del proceso, pero reitero que de los errores en los que yo he incurrido, yo asumo la responsabilidad. Pero si son errores administrativos, de esos errores administrativos asumo la responsabilidad. ¿Es un funcionario de confianza, doctor, y ahora están siendo cuestionados? Sí, pues, pero por favor, en las familias también se producen situaciones en las que el hijo traiciona al padre o a veces asesina al padre, ¿no? ¿Usted se siente traicionado? Por favor, porque es el entorno más cercano. No, por favor, no me ponga, por favor, palabras ni expresiones que no he dicho, por favor. ¿Cómo entiende, en todo caso, doctor, qué pasó? O sea, porque la fiscalía plantea que había una concertación, hay correos, como le vuelvo a decir, de los funcionarios que conversan con los españoles. Yo respondo por mí mismo. Por mí mismo respondo. En esa concertación, si se hubiera producido, yo no he intervenido de ninguna manera. No puede poner en todo caso. ¿Hay un testigo que se mantiene en reserva y que habría grabado todas sus reuniones y que se podría considerar como una traición a esa persona? Bueno, pero que se presente, pues, historia. Por lo menos el que se ha presentado, yo considero que más bien está a mi favor. Porque de ese audio, que es una reunión de trabajo después de las declaraciones que hizo en Lima el señor López el año pasado, el 2014. De ese audio se deriva, creo claramente, de que yo estoy indagando ahí qué ocurrió. Claramente. ¿No se siente traicionado? Bueno, creo que él lo hace por colaborar con el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Supongo. Pero